pacha, ucu pacha. Apu colca cruz. Apu sondo. Apu amanga. Apu hatun queña. Sumagataku na punjaka santo rumigo tastar saku. Amai mata pumi suayaspa. Sisichakuna pugyaini. Los programas radiales que se producen en las escuelas andinas permiten que la vida de nuestros pueblos ingresen al aula con respeto, ternura y cariño. Lideresas de AMUAME y otras organizaciones de base elaboran materiales educativos para enseñarnos sus saberes territoriales. Ayluiko, Kailaktama, Yachaikunata, Kausarichin, Richarichin, Yachaikunat, porque Chay Kausaikuna, Chayachaikuna, con Karipsharhaiko. Kunaunchi trabaja hasta Aikumanta, Willarisei, no caen, si Kunaunchi, Roaray, Ruanse, y más problemas, Yachtansi, Panchimanta. Chay manta ro alianza ta actuan si no imagina si problema hu problema to orai ko anje manta no kai actuarai ko lo que es la contaminación del río. No canca de plástico conami kuna kuna wishuan kunami waira pa ikushau no man kunami contaminata konuta. Agua limpia chuya unucha, que bajas de las alturas de Santa Juana. Eres linda y generosa, agua limpia chuya unucha. Eres linda y generosa, agua limpia chuya unucha. Las comunicadoras y lideresas de AMUAME han grabado un bonito programa sobre el agua limpia de Santa Juana. Dos, tres, va. ¡Adelante, AMUAME! ¡El Perú ya las está escuchando! Los programas radiales producidos por niños y adultos se difunden de lunes a viernes en 17 emisoras de las regiones de Cusco y Puno. Hay tantas cosas que se recolecta gracias a este proyecto. Y lo convertimos en bonitas historias, en bonitos dibujos. ¿Y qué más podría decir? Los niños están contentos de trabajar así. Y yo noto que mis niños ahora no tienen vergüenza de hablar el quechua, no tienen vergüenza de escuchar a otra persona y conversar con otra persona en nuestro mismo idioma. Cuando van a cosechar la papa, van cargando papa, pero también van yendo los niños y ellas recuerdan mucho cómo era parte de toda esa actividad. Este proyecto asesora a los profesores y difunde los materiales educativos entre provincias para que niños y niñas construyan en el cotidiano una forma de vivir diferente, sin discriminación, donde lo más importante es el respeto a lo que son, saben y sienten. El trabajo con los sisichas hace que los niños eleven su autoestima, valoren las fiestas que tiene su comunidad, empiecen a amar lo de ellos primero para después aceptar también las otras culturas. Ama la que coche hueca, pero no gane ya me catusca. Se caemos que huecan, se juntan, pues a ricamosa. Ya hueca chay. Ane hueca chay. Quichamech, moncota. Desarrollamos todo lo que es el habla, hablar sin miedo, desenvolvernos y compartir nuestras aventuras con los demás, compartir lo que hacemos en casa, compartir todo lo que nosotros sabemos. Ruida, pico su chingpas. En la escuela te enseñan cosas de materiales, por ejemplo, los cursos llevan de números, de letras, incluso con los sisichas no es así. Esto más cambia. Esto es bueno. Las niñas y niños sisichas elaboran programas sobre la base de sus saberes e investigaciones, buscando que la comunidad participe de la tarea educativa. Con los sisichas llevamos cuentos, aprendemos a grabar, nos enseñamos a nosotros mismos.
nos enseña a no ser timidosos, a hacer bien las cosas. Trabajas en grupo, te alegras, te pones feliz, quieres trabajar mucho más. A fin de año, la comunidad conoce a través de una feria pública los logros del trabajo educativo. Como acá estamos todos haciendo nuestro... Se han vuelto más desenvueltos, se expresan, o sea, ya entran en participación en la familia, en la conversación. Tenemos unos niños talentos, podría decirse, gracias a este proyecto. ¡Bien! ¡Vamos, chicas! Mi nombre es Karen Anaí Guayahuaraca. Hoy les vamos a contar una historia sobre el susto. Había una vez un día un pueblito muy pequeño. ¡Sí, sí, chacuna! ¡Pujlene! ¡Pujlene chispa!